Bienvenidos amigos al reportaje sabatino de la U. El día de hoy vamos a hablar de un proceso que se ha venido dando a lo largo de estas semanas y es el proceso de vacunación, el cual avanza a pasos agigantados. Este plan de inmunización 9 sobre 100 propuesto por el gobierno de Guillermo Lazo ha tenido una acogida multitudinaria por su fácil alcance. El proceso de vacunación avanza a pasos agigantados. El plan de inmunización 900 propuesto por el gobierno de Guillermo Lazo, ha tenido una acogida multitudinaria por su fácil alcance. Ahora, con tan solo enviar un SMS al 171 con tu número de cédula, recibes en tu celular tu lugar y fecha de vacunación, sin ningún costo con las operadoras autorizadas: Claro, Movistar, CNT y Twenty. Hasta el 24 de mayo, día donde comenzó el mandato del actual presidente Guillermo Lazo, solo se habían colocado dos millones de dosis entre primera vacuna y segunda. 52 días más tarde, siete millones de vacunas han sido ya aplicadas y dan una muestra del alto índice de vacunación en el Ecuador. Este 15 de julio, según un informe oficial del Ministerio de Salud Pública, se aplicaron 338.937 dosis, que resultó en un verdadero récord de vacunación en el país. Hasta el momento, en Ecuador se reporta un total de 2 millones de personas que se encuentran totalmente inmunizadas en el plan de vacunación 900 que plantea vacunar en los primeros 100 días de gobierno un total de 9 millones de personas en el país. Sin embargo, la meta no son los nueve millones de ecuatorianos, sino el setenta y de la población, que corresponde a doce millones cuatrocientos seis mil personas mayores de 16 años que se catalogarían como la comunidad de rebaño. Entre las provincias con mayor número de inmunizados, se encuentra Pichincha, liderando la lista con cinco mil personas vacunadas y Guayas con seis mil. De las más de 7 millones de vacunas que han llegado al país para ser aplicadas, 1.200.000 son de AstraZeneca, 2.200.000 son Pfizer y casi 4 millones son de Sinovac. Aunque el proceso de vacunación es rápido, el COVID-19 en Ecuador no se ha ido. Las nuevas variantes, en especial la Delta, han obligado a las autoridades a tomar medidas preventivas para la no propagación de las mismas. Este miércoles 14 de julio, el presidente decretó un estado de sección focalizado en la provincia del Oro y en el municipio de Guayaquil, ante la confirmación de la presencia de la variante Delta y Delta Plus, que se caracteriza particularmente por ser entre el 30 y 60% más transmitible. Tras un análisis epidemiológico y genómico efectuado por el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, se conoció que de las 10 personas infectadas por la variante Delta de la COVID-19, 5 han fallecido. Las medidas de bioseguridad se mantienen en Ecuador. El uso de mascarillas, el lavado de manos constante, el distanciamiento de 2 metros y la ventilación en espacios cerrados es de vital importancia para mantenernos a salvo del virus. Recuerden, la mejor forma de combatir el COVID-19 es vacunándose. Protege a ti y a tu familia. Recuerda que la mejor manera de combatir el COVID-19 es vacunándose. Protege a ti y a tu familia. Reportó para ustedes Natalia Abad.